aquí estamos en tomando el aperitivo con en el programa 97, primero del año, con un amigo mío personal que hemos trabajado muchos juntos y que ustedes no saben cómo se llama, porque le llaman Chanti Balmaseda, pero no es verdad. Se llama Carlos César Balmaseda. ¿Qué tal estás, tío? Muy bien. No, realmente me llaman Carlos Balmaseda. Charci es la gente de confianza. Bueno, lo que pasa es que ya se ha extrapolado un poco. Bueno, y tú las cuentas las tienes a nombre de Charci en las redes. Sí. Se ha generado ya esa vida. Hemos metido la pata en una cosa y lo vamos a hacer ahora mismo para que mi hija pueda comer. Que es que te vamos a hacer un regalo y un momento Holiday Golf, ¿vale? Esto que es... Más me ayuda a mí, mis bolas y mis guantes, juego, ¿no? Sí. Pero bueno, te voy a hacer un regalo de parte de Holiday Golf, que son unas bolas... Pues muchas gracias. Las de Tiger Woods, ¿vale? Pues esta. Muchas gracias. Esta es la bola que juego además, o sea que... Me vienen de lujo. Pues ya está. Espectacular. Ahí está. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer una cosa. Está lleno, ¿eh? No está vacío. Está lleno, es de verdad. Además está lleno y de Tiger. O sea, que no es moco de pavo. Que bueno, que muchas quería gracias. Que te había traído otra cosa, pero al final hemos traído... No, pues esto me... Vale. Es espectacular, me acordaré de ti ahí cuando entre la bolita así, muerta, no, para Verdi. Esas bolas, ¿sabes una cosa? Yo creo que son las que más brillan de todas las marcas. No lo sé, pues yo la verdad es que las reconozco fácil, porque tú sabes que yo pinto la bandera España y entonces de lejos ya sé cuál es mi bola. Es verdad que brillan mucho y brillan más cuando entran en el hoyo. Me parece que hace como clink, sale ahí un brillo especial. Pero para la mantener las bolas estas Rolling Stone, mi experiencia, es que cuando caen en el rap se ven. He jugado con otras bolas. Puede ser, yo es que no caigo en el rap. Claro, pero lo que iba. La mía va directamente al agua, al bosque. No la pierdes. Y además no te hace falta que te brille, así que bueno. No, pero es muy buena bola, tiene un toque... consigues un spin muy bueno y... Y el toque luego con el pat es muy suave. A mí es una bola que, bueno, ya llevo pues 10 años con Bridgestone y esta última, la X5, la BX5, es, la Tour es muy buena, muy buena. He pasado por todos los modelos, pero esta última tiene una calidad extremadamente buena. ¿Cuántos años llevas? Pues yo he llevado la bolsa de este señor, es la única persona que le he llevado la bolsa. Y pesa, como decías, es que hemos tenido que cortar y volver a empezar. Pesa un huevo. Pero fue muy gratificante. Es decir, yo me acuerdo que había muchos... Pues nos conocemos hace más de 6 años, hablábamos hace un momento. Sí. Y había mucha gente siempre metida alrededor tuyo, alrededor del mundo del golf. Sí, hombre. Dando por saco, porque no, tú eres coach, le van a descalificar si tú llevas la bolsa y no sé qué. Nada. Ya sabes la gente cómo es. Bueno, lo que pasa es, bueno, la bolsa es pesada, depende de la de bogies que hagas. Hay veces que se hace muy ligera y la verdad es que ahora estoy muy contento porque ahora que he empezado con Callaway, estoy muy contento con la configuración que tengo en la bolsa metida y bueno, yo creo que va a ser un año que viene, el 2020 va a ser un año muy especial. La verdad que para mí ahora mismo el drive que tienen es el mejor del mercado. Os habéis pasado efectivamente a cabo. Y yo creo que, bueno, estoy muy contento, la verdad, sinceramente, con el cambio. Bueno, pues oye, eso es bueno. Yo tengo unos palos links que me hace llevar Holiday Golf, que protesté porque quería esto y resulta que son buenos para un amateur, quiero decir, no para ti. Aunque empieza a haber muchos profesionales. O sea, que ya empezamos a pensar que no es la flecha sino el indio, ¿no? No, ya sabes que tenía problemas con la rodilla y eso y se me han curado. Y estoy jugando bien. Y resulta que, claro, el cambio tecnológico que hacía, yo no me acuerdo, 15 años, que no cambiaba de palos, pues claro, fue coger palos nuevos. Bueno, pues es que es una de las... Yo creo que, fíjate que el cambio más brutal que ha habido en los últimos años en tema de tecnología ha sido esto precisamente. Mucho más que los palos, porque ha tenido muchas limitaciones, han sido la involución de la bola, la mejora de la bola, lo que ha hecho que la gente pegue tan largo. Es verdad que ahora todo el mundo trabaja el físico mucho más, el ir largo es importantísimo cada vez más, y lo que sí ha habido una mejora brutal en el tema de la bola, que es por eso se va tan largo también ahora.
Y ahora, por ejemplo... Nunca has sido pegador, pero ahora estás pegando muy largo, ¿no? Bueno, yo voy... No, siempre he sido de la media, media... Porque es verdad que ahora los chavales jóvenes, ya te das cuenta, yo ya tengo una edad, yo acabo de cumplir 48, ya empiezo como pre-senior, que me estreno el día 7 de enero, en breve, en unos días. Y... Pero bueno, sí que es verdad que he jugado con gente de mi edad y tal, y no voy corto. Entonces estoy bastante ilusionado con el nuevo proyecto que tengo para el año que viene. Bueno, para los próximos años, que es centrarme un poquito más en el senior. El año que viene empiezo como pre-senior, puedo jugar algún circuito que se llama Senior Golf Europe. No puedo ir al Tour Europeo todavía porque hasta que no cumpla los 50 no puedo. Pero es un proyecto muy bonito, que el que me ilusiona, porque me ilusiona el golf. A mí cada día me sigo ilusionando. Estoy en la flor de la vida, como aquel dice, en la flor de la vida profesional y tengo muchas ganas de seguir trabajando y sobre todo disfrutando, que es lo que más hago con mi trabajo. Este es el primer programa del año, porque aunque estamos grabando el 19 de diciembre, va a salir en esa semana y tú decías que jugabas el día 8. El 8 me estreno como senior y vamos a ver si hacemos un año de rookie por ahí en el Senior Tour. De enero, miércoles, además no lo sé por qué. Sí. Creo que es miércoles, jueves y viernes. Y. No, sí, es miércoles, jueves y viernes, sábado, creo, sí. Ahí en el Algarve, o sea que. En el Algarve, que has estado hace poco, además, ¿no? Hemos estado, sí, en otro campo, en Penina, he estado jugando el PGA de Europa con Blázquez y Buendía. ¿Qué tal? Y quedamos quintos, bueno, muy bien. Esperábamos hacerlo un poquito mejor, pero. Pero bueno, ya sabes cómo es esto del golf. Entre 23 PGAs de diferentes países, pues quintos no está mal. Tenemos, yo creo que España es una potencia golfística muy fuerte en todos los sentidos. Siempre hemos sacado jugadores, pues ahí tenemos Sever, Olazábal, Jiménez, luego ha venido Sergio, luego ha venido John Ram, y seguirán saliendo figuras mundiales, porque yo creo que tenemos una calidad muy por encima de la media, con la licencia que tenemos comparado con Estados Unidos, que hay muchísimos jugadores, es mucho más fácil sacar más figuras. Creo que siempre hemos sido unos tíos con un tacto y una calidad en las manos muy buenas. Hemos tenido el mejor maestro, que es Seve Ballesteros, que para mí era mi ídolo, y eso ayuda, sin duda. No, por supuesto que ha habido muchos, pero que te quiero decir, a mí quien me enseñó directamente el golf, no, a verlo de otra manera, fue Seve, que está claro que hemos tenido a Piñero, hemos tenido a Sota antes, hemos tenido siempre jugadores muy en los top mundiales y cada década ha salido un gran jugador, pero hay muchos muy buenos. Quizás es verdad que en España falta pues el apoyo de empresas, que vuelva a haber un circuito nacional, un Seve Ballesteros Tour en condiciones y eso ayude a que salten más jugadores al Tour Europeo, que se echan falta, y si no hay que ver la comparación de cuando teníamos un circuito potente en España, en el que ha jugado Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, etc. Teníamos 14, 15 tarjetas del Tour Europeo y ahora hay menos. Y bueno, ahí yo creo que la gente se confunde, que hay que apoyar más los torneos europeos y sacar directamente más a la gente, a los jóvenes, y yo creo que ahí se queman mucho también. Yo lo veo ya, porque a mí ya no me toca, entre comillas, pero lo veo muy claro. Pero bueno, lo tiene que ver la federación, lo tiene que ver los patrocinadores. ¿Podemos meternos con la federación? Yo no tengo problemas, ¿eh? No, yo no. Yo es que no me meto con nadie ya. Es un... Yo sí. Yo vivo feliz. Conmigo, no por otra cosa, pero bueno, pues déjale, la gente es feliz muchas veces de esa manera. No hay que verlo más que la política que tenemos en este país. Está marcando Mari, mi mujer, ya que conoces perfectamente, estamos en tiempo. Me está marcando mi hija también el tiempo. Y bueno, yo quiero felicitar, que lo hablamos aquí, que hoy 19 de diciembre, su cumpleaños. Un buen tipo, Alfredo García Heredia. Muy bueno. Buen jugador, además. Doble campeón de España este año. Además, del PGA, de la asociación y de la federación. Los dos campeones de España. Así que bueno, felicitarle y volvemos ahora. Volvemos con la segunda parte ya mismo. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. We'll be right back.
se ha suscrito ya, se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web, tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf. Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir también. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Century 21, y específicamente Century 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf?
Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! Pues aquí estamos de vuelta. Estábamos hablando de Tour Europeo, de Alfredo García Heredia, pero yo tengo que hablar de Golfi, que lo tienen ustedes ahí, ya lo ves. Ah, bueno, pero luego no, pensaba que me iba a asustar mucho más, es muy mono. Entonces, recuérdenlo, que si no se me suscriben, se lo mando a casa. Y hombre, está educado, pero de vez en cuando pega ahí la dentellada y les puedo pegar un susto. Así que suscríbanse al canal, por favor. A los canales. Oye, ¿qué canales tenemos para estos próximos meses? ¿Quieres estar en el tema de pre-senior? Iba a decir pre-mayor. Bueno, yo prácticamente es un circuito senior, lo que pasa es que yo tengo perdón, el derecho con 48 años ya de poder jugar ahí y prepararme para el circuito europeo americano, y que va a ser uno de los objetivos en principio, si todo me respeta y las lesiones y las ganas y los sponsors más, y las cuentas. En ese circuito seguro que en el circuito español actual. Bueno, hay lo mismo. Y bueno, por supuesto, en el europeo y en el americano hay muchísimo más que en el español y muy cercano al europeo, y hay mucho nivel también. Sí, claro. Es verdad que el circuito europeo senior está como muy cerrado a las viejas leyendas, dejan muy pocas plazas para la escuela, que son 5 nada más. Luego los torneos son 55 sin corte, y yo creo que eso tendría que cambiar porque hay mucha gente que sin corte, sí. Entonces hay mucha gente que lleva toda la vida jugando al golf, que a lo mejor decide hacerse pro a los 50 para probar como profesional en el senior y tal, y te cortan mucho las alas. Entonces está volviendo mucha gente que llevaba tiempo sin jugar. Michael Cannon quiere volver a jugar. No, y hay mucha gente allí jugando de mucho nivel. Pero de verdad va a pasar un poco como en el normal, el europeo. Ahora habrá mucha gente que se irá a América y tal, pero bueno, yo creo que debería ser mucho más abierto a poder tener todo el mundo opción de poder jugar. Y luego me voy a centrar pues, en España y tal. Este año no he ido a Asia, a las previas. Bueno, creo que no era un año. No sé cómo explicarlo, no me veía. ¿Este año lo querías? No, estoy muy centrado en mis hijas, en entrenar, estoy con cambios de vida. De salud, bueno, ya habéis visto que perdí mucho peso y perdí 18 kilos y me estoy cuidando y preparando bien, pues eso, un poco el llegar a la mediana edad golfística, que son los 50, lo más correcto posible, y organizar un poco mi vida personal, pues con mis hijas, y que mañana no sé, como digo yo, no sé ni dónde viviré, ni dónde. Digo, para mí lo más importante es hoy, y exacto, voy a disfrutar de hoy. Estoy disfrutando aquí contigo, y mañana Dios dirá. Está claro que hay que programar unas ciertas cosas, y yo, si Dios quiere, me respetan los patrocinadores, pues como Hacienda de la Mano, que soy embajador, que la entreno muchísimo en Murcia, y es una gozada de complejo, y para mí tiene las mejores instalaciones de España de entrenamiento. El campo es brutal, acabamos de jugar el Campeonato de España de la PGA y ha sido un éxito, yo creo, a todos mis compañeros les ha encantado. Campo duro, y estoy encantado de poder ir a entrenar allí con el tiempo que hace y las instalaciones que tenemos. Y luego, bueno, pues estoy ahí intentando ver si algún patrocinador confía en la mediana edad. Y bueno, pues soy quien soy. Soy un trabajador nato y le pongo ilusión a mi trabajo, a los clientes de los patrocinadores, por supuesto, cuando tenemos los Golf Days, y me dedico mucho a ellos, y la idea es que pues, ellos generen negocio y yo pueda seguir trabajando y disfrutando de mi trabajo con un poco más de tranquilidad que la de la presión de necesitar pasar cortes para comer. Eso es una bocada, ¿verdad? Sí, bueno, lo he vivido muchas veces, la ansiedad esa de o paso este corte o el siguiente torneo no le juego,
Bueno, comer nunca me ha faltado, gracias a Dios, porque si no he ido a casa de mis padres y hay un plato. Han ayudado mucho en mi carrera y en mi vida, por supuesto. Son únicos mis padres, como los de cualquiera. Y eso se lo tengo que agradecer a la vida. Pero es verdad que esa tensión de no poder jugar con tranquilidad y dedicar tu tiempo a lo que tienes que hacer en cada momento, o lo que quieres, no lo que tienes, lo que quieres hacer en cada momento, y tener tiempo y dinero para ello, no es fácil. Y lo he vivido dos o tres veces en mi vida, de pensar en dejarlo, pero yo sin esto no puedo vivir. Es mi vida, a mí me llevo un... Pues mira, cuando cumpla 50 años y sea senior, llevaré 30 años de profesional. O sea, creo que luego ahora, el otro día lo pensaba, digo, son muchos años pegando palos, pero pues me sigue gustando. Me sigue emocionando, me sigue... Cambiar de vida, pero evidentemente si es lo que quieres hacer y te sigue gustando... No me gustaría cambiar de vida, o sea, hago lo que me gusta. Hoy precisamente, que luego lo colgaré en mis redes sociales, me han sacado el club de campo, los chicos del campo de prácticas, el análisis del año de tal, he dado 30.950 bolas de entrenamiento este año. Solo las que he estado en casa. Ahora, por ejemplo, he estado dos semanas fuera en Murcia, esas no las contabilizo, las que estoy de torneo tampoco las contabilizo. Entre 700 y 800 y 1000 bolas al día. No he hecho el cálculo diario, pero no, serán menos, pero bueno, son... Pero no, 300 días, 1000 bolas, 30.000. No, 100, ¿no? 365 entre 30.000. Sí, más o menos. Bueno, no lo sé, yo lo que me pide el cuerpo lo hago a diario y... Son muchas bolas, ¿eh? Y bueno, son bolas, sí, me ha sorprendido hasta a mí. 100 bolas al día. 100 bolas al día. Tienes toda la razón, lo estoy diciendo yo. Pero bueno, ten en cuenta que los 365 a lo mejor 200 estoy fuera. De torneo, pues en torneo haces 50-60 de calentamiento, luego 50-60-100 de entreno por la tarde, depende de los días y de lo que necesites, pero solo las que he estado en casa, que probablemente más de la mitad del año estoy fuera, pues son bastantes. Saldría una media de aproximadamente 200 diarias, pero bueno, que no es que lo diga con orgullo, sino que lo... Que me ha sorprendido hasta a mí mismo, que bueno, siempre he sido un tío trabajador, que he intentado mejorar, siempre intentar mejorar, y bueno, pues estoy orgulloso de mí mismo. Y soy feliz con lo que hago, y lo único que quiero es superarme día a día, y creo que todavía puedo seguir mejorando, si no, no estaría ahí. Si pensara que había llegado a mi tope y que es todo lo que puedo dar en este deporte y para la gente y para la diversión, pues no seguiría. ¿Clases estás dando? Es un tema bastante peliagudo, porque bueno, tengo toda mi titulación, yo soy maestro, pasé por mis asistente de maestro, profesional, asistente de maestro, maestro. Sí, pero ahora ha cambiado la titulación. Bueno, sigue siendo validísima, lo que pasa es que, bueno, en el club de campo ahora mismo no puedo dar clases en casa y tengo mucha gente que me pide y tal, pero por ser un tío legal a veces te perjudica. Pero bueno, sí lo hago con mis patrocinadores y con sus clientes, que es mucho más fácil. Bueno, es que prefiero no hablar de esos temas porque... Es que hay un lío ahí, ¿eh? Me enervan bastante y después de 30 años ahora parece que... Que si alguien se saca el título de técnico deportivo 1 y yo siendo maestro y 30 años de experiencia, parece que no sé de golf, ¿sabes? Entonces es como muy... No sé, pero bueno, es como si a un abogado del Estado ahora, porque cambian la ley y los sistemas de estudio, pues no sabe de abogacía, pues... Oiga, perdón, usted que lleva 30 años de experiencia, creo que sabrá mucho más que el que sabe de la universidad, por ejemplo. 4.500 euros en la federación y se arregla el problema. Sí. Qué malo soy. Bueno, básicamente muchas veces es dinero y las titulitis de este país. Pero bueno, no es un tema de eso, podría trabajar en otros lados. No, incluso hay el registro profesional de golf que no se admite aquí, se admite en todo el mundo, pero aquí. Que también es otra. Y hay gente dando clases con eso, ¿eh? Pero bueno. Habría mucho que hablar de eso. Sí.
Volvemos ahora y seguimos hablando, yo creo que de golf, ¿no? Lo que queráis. Ya sabes que yo soy un libro abierto. Por eso, ahora volvemos. Y ahora unas imágenes del Dublin House que les van a encantar, no se las pierdan. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp +34 667 70 7842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. No vamos a hablar de política, me acaba de decir que no puedo hablar, así que no lo voy a hacer. Está el país un poco revuelto. Está muy revuelto. Pero de todas maneras hablaremos de... No, yo te comentaba que tú has jugado muy bien, yo no te he podido ver, además me hubiera gustado. Estamos preparando además programas para hacer allí.
Y además que ahora en enero me parece que es la PGA. La escuela. Va a jugar en Marrakech, una prueba, ¿no? Y tú has jugado el MENA. Que es un sí, el MENA se juega en las previas ahora en enero. Al final he decidido no ir. A pesar de que el año pasado pagué la escuela y no fui por temas personales, este año he decidido tampoco no ir, me voy a centrar un poquito en el senior y guardar un poquito algo de dinero, porque al final es caro, no es como otros años que se juegan 6 torneos en Dubái. Yo tengo ahí un amigo muy personal que es uno de mis mejores amigos, al que quiero un montón, y desde aquí a Willy le quiero dar saludos, que vive allí, es piloto de Emirates y vivía en su casa, y ahí me sacó bastante del atolladero. Y yo soy ganador allí además, y he sido embajador del circuito en Europa y en España, el primer embajador español que ha habido allí. Y el circuito está creciendo mucho, de hecho, cada vez hay más jugadores. Yo creo que además ahora cambia el formato, se va a jugar hasta abril todos los torneos, y entonces va a haber mucho jugador del Challenge, que todavía no ha empezado el Challenge, para prepararse, o sea que va a haber un nivelazo bastante alto. Y es verdad que, bueno, yo gané allí en el Elks Club en Dubái, y tengo muy buenos recuerdos de Dubái y del MENA. Y bueno, la otra opción era Asia también, pero me pasa un poco lo mismo. Este año quiero centrar un poquito más todo, porque al final son inversiones que, bueno, me voy al Asian Tour y tal a las previas. Es que te cuesta 6.000 euros solo intentarlo. Beneficio no hay ninguno. Si las pasas, sabes que lo siguiente es 50.000 de gastos. Eso es lo que quería yo saber. Entonces tienes que sacar 50.000 de gastos para poder viajar tranquilo. ¿Cuánto te vale al año estar viajando? No, los costes de un jugador de golf profesional son altos. Te viene, si vas a salir fuera y tal y cual, se te va eso, a los 40.000 fácil. Vas a hoteles. Sí, pues yo cuando iba a Asia, iba a Tailandia, pues iba a un hotel de 15 euros el día. Una cama limpia, un baño limpio y nada del oficial, que valía 60 dólares el día, nada de eso. Entonces, bueno, pues yo gracias a Dios tengo algún patrocinador, cada uno aporta un poco lo que puede. Todo es negociable y depende también lo que aporte yo, no solo en tema de publicidad. Mis polos y mi gorra y tal, sino los días que tienen con clientes, eso que son muy importantes a la hora del negocio, que para ellos es muy importante también, lógicamente. Ellos tienen que sacar un beneficio no solo publicitario, sino si pueden, económico. ¿Te ha merecido la pena estar por el mundo viajando? Sí, hombre, eso es una experiencia. ¿Económicamente? Bueno, económicamente, oye, yo no me puedo quejar, yo vivo. Tengo para comer todos los días, tengo un sitio para dormir, o sea, no me puedo quejar para nada, al contrario, sería un desagradecido a la vida si no haciendo lo que me gusta. Entonces yo creo que es una tontería si dijera lo contrario. ¿Me ha merecido la pena? Sí, o sea, a ver, que es verdad que es muy difícil conciliar una familia, disfrutar de muchas cosas que me he perdido. Pero a la vez también les he dado un estatus para que mis hijas puedan ir a la universidad ahora. ¿Y ahora te vas a quedar aquí? Y ahora en principio me quedo aquí, sí. Estoy disfrutando muchísimo de ellas cuando las tengo y son dos niñas muy buenas, la verdad. Sinceramente tengo mucha suerte. La foto esa que tienes en el WhatsApp es una preciosidad. Y sí, es un día que vinieron las dos. Sí, vinieron las dos, una de Cádiz y otra acompañando, pues no podían hacer las dos a la vez. Pero bueno. Lo importante es eso, que ellas sean felices, que puedan realizar sus sueños en la vida. Una ya está estudiando Derecho, que era una de sus ilusiones, y bueno, pues eso es lo más importante. Que es lo que voy a dejarlas a ellas, una buena educación, que es lo único que espero haberles dado. Los 3, 4 millones por persona, eso siempre lo vas a dejar también. 3, 4 millones de euros, ¿no? Dices. Claro. Sí. Yo creo que son más, más o menos salen como a 5 a repartir entre cada uno. Estás metido en el golf, estás rico, tal. Sí, bueno, hay un. Que no se le ocurra. Muchas veces hay un poco falacia en ese sentido, porque ven, claro, a Sergio García, a Tiger, a tal, y sus aviones privados, tal, pero luego está la otra vida.
el golfista que... Que yo no me quejo para nada, que soy un afortunado, un privilegiado y he disfrutado mucho de mi trabajo, de mi vida, he aprendido mucho en los viajes, he aprendido diferentes culturas, que es muy importante, para luego saber pues cosas que pasan en este país que dices es que es ridículo, o sea, hay gente muriéndose de hambre y estamos peleándonos por absurdeces. Y los políticos al final, pues es eso. Hemos dicho que no íbamos a hablar de política, pero realmente estarían ahí para servirnos a nosotros, a todos los españoles, que para eso se les paga y es en lo último que piensan. Y eso es muy vergonzoso, la verdad. Es un poco una pena. Pero hay que ser muy buen profesional para no haber hecho nunca nada y estar en la política. Muy bueno. Sí, pero bueno. Ahí poco vamos a poder, deberíamos de poder hacer mucho, pero poco vamos a poder hacer. Imagínate que a lo mejor cuando salga este programa ya hay un gobierno, y es un gobierno chavista. Yo ahí no me meto ya. Es increíble, pero bueno. Lo importante es que el país vaya bien y que me da igual quién esté. Te lo digo de verdad, ya ha llegado un momento en la vida que realmente yo sé quién ha votado, pero si están otros que no haya votado, si va bien el país, yo seré feliz. Pero lo importante es que la gente pueda realizar sus sueños, pueda trabajar, pueda tener una estabilidad económica y ahora mismo es muy difícil. Aquí llevamos muchos años muy difíciles. Y a la hora de encontrar, por ejemplo, patrocinadores, que nosotros somos artículos de lujo extras, pues se hace mucho más difícil todavía que el país no vaya bien. El problema es que, a ver, si te nota que te ha llegado la madurez, te has vuelto Singer Morning, ¿eh? Bueno. Me pasó a mí también, pero esto cambia, ¿eh? 10 años después te vuelves otra vez batallador. No, si yo, yo batallador soy, pero con causas justas y que pueda cambiar. No voy a batallar con algo que no... Pero el problema es que estando en el mundo del golf y viéndose los temas por parte de los políticos, ya sabes, pues igual se convierten en granjas escuela los campos de golf y tú y yo nos dedicamos a jugar al mus profesionalmente, porque dime tú a mí cómo. Bueno, pero esto es que no es una cosa de hoy, o sea, ya llevamos ya 8 o 10 años, yo por eso he jugado en Asia, por eso he jugado en el MENA, en Dubái, los Emiratos Árabes, porque hasta... La obligación ha sido emigrar, porque no había torneos, porque no las instituciones no apoyan, porque no... No voy a decir que de quién ha sido culpa, pero tú me lo has contado a mí y yo no lo voy a decir. Volvemos ahora que me voy a meter en un charco y antes de meterme lo corto. Volvemos ahora. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española.
Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Gol Río Cerezo. RíoCerezoGolf.com les va a sorprender. Sede del 31º campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles. Además, con un hoyo de 19 espectacular. Visítenlo, visiten Gol Río Cerezo y visiten su página web, RíoCerezoGolf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. De nuevo aquí, en la última parte, ¿de qué hablo? De lo que quieras. Es que llevo, ya te he dicho, que llevo 3 años, han sido muy difíciles con mis temas personales y estoy... Sí. Se hace duro. Bueno, nunca se supera porque siempre uno es muy familiar, pero es lo que te digo. Al final lo importante es que tus hijas estén muy bien, ser feliz con lo que haces, y para mí es mi postura y mi trabajo diario mental. Ser feliz, dar gracias, tengo salud por ahora, tengo trabajo. Tengo muchas ganas y mi ilusión diaria es esa, es ser agradecido a la vida por todo lo que me ha dado y por lo que tengo. Has cambiado un huevo, Sí, decir, puede ser. El carácter, no tanto. El carácter que tenías... Tengo, mi carácter guerrero sigue ahí, Bueno, pero lo tienes muy controlado, el ego lo tienes muy controlado, tu manera de ver la vida ha cambiado una barbaridad, físicamente, lo que estábamos hablando, has cambiado mucho también, pero además el conflicto no lo buscas, que antes hubo momentos en tu vida que sí buscabas el conflicto a la misma. Bueno, muchas veces también los conflictos te vienen y hay momentos en tu vida en los que no te callas y quizás a lo mejor, podría decirte, a lo mejor he aprendido un poquito más a escuchar, analizar y luego... Que yo tengo mis momentos que se me va la olla como a todo golfista. En el campo golf me pasa muchas veces la impotencia de querer hacer las cosas bien y a veces se te va de las manos. Y es un poco, yo mis hijas siempre he querido que jugaran al golf porque todas las enseñanzas, tanto de tener paciencia, respeto, constancia de trabajo, humildad, son todas las que transmite este deporte. Sí. Nunca he querido que se dedicaran a esto, porque sé lo duro que es, pero sí que jugaran para que vivieran en su propia carne lo que es la vida. Es que al final puedes extrapolar un montón de cosas a la vida. Siempre. Y para mí, yo creo que ahora quizás a lo mejor lo que dices tú, he aprendido
o a captar mejor todas esas situaciones, o lo que dices tú, a lo mejor he madurado tarde como... No, pero siempre pasa. Sí, muy bien, no te estoy criticando. He leído mucho, es verdad que he leído mucho también. Estos tres años, he pasado situaciones muy difíciles, tanto a nivel mental como físico y situaciones personales, y quizás eso pues te marca un poco la vida, pero no lo veo, a pesar de haberlo pasado muy mal, no lo veo que hayan marcado negativamente, sino al contrario, me han hecho crecer más como persona y ver el lado positivo, y la vida es así, va, hay momentos mejores, otros peores, pero hay que disfrutar de lo que tienes en cada momento, sea tan bueno o menos bueno, pero yo creo que tengo muchas cosas buenas, entonces no... Ahora mismo no lo veo. Tres, pero hay que... Dos seguro, que son mis dos hijas. Y... Estoy disfrutando de lo que te digo, de cada momento como si fuera el último, porque la vida te plantea situaciones, pues hace muy poco con un amigo y tal, que dices, no somos nadie, o sea, realmente lo que quiero dejar es un legado a mis hijas de eso, de una buena educación y que valoren tanto la buena gente que hay en el mundo como las cosas malas, sacarle el lado positivo, que es verdad que... Dedícale el tiempo. No, yo lo dedico al máximo. Ya puede ser por teléfono o... En cualquier momento, ya se le ha dado los valores, tu madre, eso tu madre. Es. Bueno, más que educación, valores, llámale valores. Eso ya se le ha dado. Pero dales tiempo. Yo creo que... Nada, son dos buenas niñas. Eso estoy, estoy orgulloso. ¿Y no juegan de golpe? Juegan de vez en cuando, ahí cuando están conmigo, pues vamos a dar unas bolitas y tal. Y eso es lo bonito que tiene el golf también, que puedes hacer muchas cosas en familia. Si yo ya he ido a un parque de atracciones, pues ya no me gusta tanto. Nunca me ha gustado, pues ahora menos, pero jugar al golf con ellas sí. Y creo que algo les puedo enseñar por la experiencia que tengo. Cuando más disfrutes con ellas dos. Así que ahora nada, lo único que me gustaría del futuro es eso, que tener mis ayudas profesionales de mis patrocinadores, poder seguir jugando y seguir siendo feliz como soy ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que el universo quiera. El Bernhard Langer con el lazo con 61 años. El otro día vi un torneo, estaba ahí con 65, también a Bernhard Langer, lo bien físicamente que está, y ahí está el tío. Es verdad que a mí todos los días, como digo yo estoy crujiente, porque todos los días me duele algo, me cruje algo, pero siempre suena eso es la vida de un profesional, o sea, un futbolista le pasa igual, o sea, al final vas teniendo lesiones durante tu carrera que, pues a la larga vas, entonces ahora hay que cuidar mucho la alimentación y comer bien para que todas esas cosas y trabajar en el gimnasio bien y sobre todo yo creo que ser muy positivo, yo creo que al final yo me he dado cuenta en estos últimos tres años que en los momentos malos hay personas que piensan muy negativamente y están atrayendo más de eso. Y a mí me ha pasado y venían más cosas y decía, bueno, falta que me pise algo, me pise alguien más. Y cuando empiezas a pensar de otra manera y positivamente y tal, pues empiezan a venir muchas más cosas positivas y también las ves de otra manera. Las menos buenas las ves de otras maneras. No me acuerdo cómo se dice, no sé qué es reticular. Cuando te compras un coche, hasta ese momento, que no te ha costado decidirte, y has decidido una marca determinada, un modelo determinado, no la habías visto. Sales del concesionario y todos son ese coche. Como las embarazadas. Exacto, las embarazadas exactamente igual. Pues yo, por ejemplo, he cumplido uno de mis sueños, que es de hace 30 años tener un coche del que siempre he sido un enamorado. Un Mustang tienes. Eso es. Me dijo Carlos Marín que te ibas a comprar un Mustang. Y bueno, me lo han traído unos amigos de Alemania, muy barato, y estoy emocionadísimo con mi coche. Y al final eso, lo había visualizado tantas veces que a veces me veo visualizando el volante y digo, pues esto ya lo he visto. Ah, claro. Y lo disfruto tanto. Son cosas que tiene la vida. O sea, yo, como dice aquel, dice, todavía puedo cumplir muchos sueños, pero uno de ellos está hecho. Ahora quiero ganar muchas más cosas, que también lo tengo visualizado. Eso es lo que al final hacer un guiño a Dubái, por cierto, que como Mariano lo está escuchando, yo tengo un amigo en Dubái.
que seguramente conoces, que tiene 10 restaurantes, que se llama Mariano Andrés. Ah, sí, claro, muy famoso. Mariano Andrés Huerta. Tendría que ir a cenar o a comer algún día alguno de los suyos. Y que es hermano de José Andrés también, el superchef, y que pasamos el verano con él, este año con su familia, con su mujer y su hija. Y hecho ese paréntesis, tú hablabas de posibilidades de Dubái, de salir. ¿Qué es el sueño que tienes inmediato? Aparte de ganar la prueba del 8 de enero, bueno, siempre está, ¿no? Ese es el más inmediato. Este después año, 2020, no sabemos. ¿Cuál es el sueño que quieres cumplir? 2020, o sea, esto lo dirían en Navidades. Yo últimamente no me gusta mucho las Navidades, más que nada por reunirme con mi familia y tal y cual. Pero no lo quiero para el 2020, lo quiero para el 21, para el 22, para el 23, hasta que quien sea decida que no esté aquí. Quiero paz, tranquilidad y amor. Y mucho golf. Vale, y te vienes a contarlo aquí en el 2020, ¿cómo ha ido? Por supuesto. Pues ese será el final. Te diré que esperemos a venir a contar alguna victoria. O varias, y la ¿no? experiencia, o varias. Vale. Alguna significa más de una. Más de una. Entonces, tenía muchas ganas en este programa, y tú lo sabes. Y yo estoy encantado de estar aquí también. Había llegado el momento, ya tenemos experiencia para que ya no se pueda meter con nosotros, como te comentaba. Y quería hacer el programa porque además te tengo mucho cariño, y familia. Bueno, pues repitamos a lo largo de este año, de vez en cuando tú puedas. Lo dejamos ahí en stand-by hasta que a lo mejor es en un mes. Me tienes que volver a llamar para que hablemos de la victoria de Algarve. Será difícil, pero soñar y soñar bonito hay que hacerlo. Te quiero mucho, amigo. Gracias. Volverá cuando él quiera, a lo mejor dentro de un mes, lo que estamos hablando, y a mí me tienes que aguantar mañana, y muchas gracias por aguantarme. Cuídense, chao. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño
presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos, síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.